Esto sucedió entre la cuadra 4 del Jirón Salom y Apurímac. Aquel día Israel tenía a su hija en los brazos, cuando una ráfaga de disparos llegó directamente hacia ellos. Los sicarios fueron dispuestos a matar a toda la familia. En el lugar se hallaron 14 casquillos de bala. Los testigos atribuyen el ataque a una banda criminal llamada Las Lacras del Callao.